querida, generosísima, me dejó por un lado paralizado su tarea profesional, psicóloga y muy entregada también a la defensa de los derechos humanos para entregarse a este proyecto. Podemos ser ministra de Igualdad y de una persona muy responsable de algo que parecía imposible, que era que Unidas Podemos entrase en el gobierno. Cuando dicen desde algunos lados que la gente de Podemos es cabezona, se refieren a ella sobre todo. Es una de las personas centrales en esa cabezonería. Y nos acompaña también Hartmut, que es, bueno, yo como politólogo tengo que decir que casi uno de los referentes centrales de nuestra formación, que recuperó y ayudó a que recuperáramos una de las ideas centrales de la ciencia política, y es que la ciencia política es conflicto. No significa que la política significa que estemos pegándonos todo el día, sino que la política tiene que gestionar el conflicto, y que sin conflicto no habría política, y eso sirve también para democratizar la política. Chantal también ha sido muy valerosa como mujer, ha sido capaz, ¿no?, de hacerse un hueco de absoluta referencia dentro de la ciencia política de un campo que muchas veces era algo reservado a los hombres. Que haya dos mujeres valientes, formadas, alegres y vestidas de rojo en esta mesa, creo que es un regalo, y vuestra es la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos y todas. ¿Me escucháis bien, verdad? Soy cabezona, pero el chorro de voz no es mi fuerte. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un placer para mí volver a estar un año más en estos cursos de verano del Escorial. Yo creo que ya es la tercera vez que vengo, así que muy contenta de estar con vosotros y con vosotras un año más. Quería empezar, creo que es obligado, dándole las gracias una vez más a la Universidad Complutense de Madrid por permitirnos estar aquí en este curso tan interesante. También, por supuesto, a la Fundación República y Democracia y a su directora, mi querido Juan Carlos Monedero, que está haciendo un trabajo tan espectacular al frente de la Fundación. Y también, por supuesto, quería darle las gracias a nuestra admirada Chantal Mouffe, que ha querido acompañarnos en este curso. Creo que tener con nosotros y con nosotras una persona que ha pensado tanto sobre la democracia, que es capaz de identificar con tanta claridad los avances y los retrocesos democráticos en nuestro tiempo, tanto en España como en el resto de países, creo que es un privilegio. Creo que es un privilegio también poder levantar la mirada de la cotidianidad y del estrés de nuestras vidas para poder reflexionar juntas y juntos, y por eso, bueno, quería darle las gracias por acompañarnos, que sé que siempre es un esfuerzo viajar, así que muchísimas gracias y bienvenida a estos cursos. Yo quería plantearos varios temas para la reflexión. Creo que si algo hemos aprendido, digamos, después de la pandemia del año 2020 y también de las consecuencias de la guerra en Ucrania del año 2022, es que estamos entrando en una nueva época, un nuevo tiempo que se puede identificar muy claramente con algunos elementos que yo creo que son necesario al menos reflexionar sobre ellos, porque hace apenas 3 años nadie podía imaginarse que estuviéramos en una situación como esta. Yo creo que si alguien hace 3 años nos dice que iba a haber confinamientos masivos, que no se imaginaban o que no se veían en nuestras sociedades desde hace décadas, que iba a haber un uso masivo de las mascarillas, que se estén planteando de cara al próximo invierno restricciones en el uso del gas, en el uso de la energía, es un escenario que muchos nos hubieran calificado en ese momento de distópico. Y yo creo que es importante que seamos conscientes de que este nuevo tiempo que inauguran la pandemia y la guerra en Ucrania pues viene a sumar incertidumbre, inseguridad y miedo a un ambiente social y político que ya venía marcado por estas sensaciones. Yo creo que antes de la pandemia y de la guerra en Ucrania ya había mucha gente que tenía la sensación de que estábamos ante un agotamiento muy claro del modelo económico neoliberal, con una crisis climática muy evidente,
con una durísima, unos niveles de desigualdad muy fuertes que evidentemente afectaban a las clases sociales, pero también muy duramente a las desigualdades entre los hombres y las mujeres. Por tanto, venimos de un momento que genera miedo, que genera incertidumbre y que estos dos últimos acontecimientos durísimos que ha vivido nuestra sociedad vienen a sumarle a eso. Suelen decir los expertos y los historiadores que hay siglos cortos y siglos largos, ¿no? Que al largo siglo XIX le siguió el corto siglo XX. Creo que podríamos hablar o decir algo parecido de las décadas y que yo creo que en este momento nuestro espacio político, nuestro proyecto político debería aspirar a que esta década sea una década corta, sea una década de miedo, incertidumbre, a la que pronto podamos ponerle fin con un escenario o con un horizonte de esperanza y de certidumbre, con lo que hemos llamado seguridad, pero de la de verdad, verdadera seguridad para las personas y para nuestras sociedades. La esperanza, en realidad, si lo pensáis bien, no es otra cosa que la confianza en que el futuro va a ser mejor que el presente. Eso es básicamente la esperanza, confiar en que el futuro será mejor que lo que estamos viviendo hoy. Yo creo que mucha gente piensa que la esperanza es una emoción. Yo hago una tarea militante de construcción de esta idea, porque creo que la esperanza no solo no es una emoción, sino que es una tarea militante. Es una tarea en la que tenemos que trabajar de manera cotidiana. Tenemos que trabajar la esperanza teniendo fe en que efectivamente el mañana puede ser mejor que el hoy. Y yo creo que es importante que confiemos en esa idea, porque si no es muy difícil que trabajemos en una década, como decía, una década corta de incertidumbre y de miedo, que nos permita ir a otra década más ambiciosa en términos de certezas y de esperanza. Decía esto porque creo que estamos ante un cambio de ciclo. Sabéis que el 15M en España inaugura un nuevo ciclo político que impulsa algo que podríamos llamar o que podría ser parecido a una segunda transición democrática española. Y esa segunda transición democrática española, desde mi punto de vista, tiene reminiscencias o ecos muy claros de lo que fue la marea rosa de avances sociales en América Latina que se había producido en la década justo anterior. Ese 15M tuvo unos efectos muy claros que se tradujeron en el despliegue institucional de Podemos en apenas 3 años, pero después, en realidad, a pesar de los magníficos resultados electorales que obtuvimos en el año 2015, tardamos 5 años más en configurar el gobierno de coalición y hubo que celebrar 4 elecciones generales para que esa mayoría progresista y plurinacional, que ya venía expresándose desde el año 2015, se tradujera en gobernabilidad, se tradujera en un gobierno de coalición que finalmente se conformó en enero de 2020 y que dio lugar al primer gobierno de coalición de la historia democrática reciente de nuestro país, el primero en 70 años. Digo esto porque creo que pensar en los tiempos nos recuerda que no ha sido fácil llegar hasta donde estamos, que ahora todo el mundo da por sentado el gobierno de coalición. Todo el mundo da por sentado los éxitos políticos que hemos construido, pero que no ha sido nada fácil. Y yo creo que esto es importante porque, como dice Nadia Urbinati, que no sé si la conocéis, la democracia nació al mismo tiempo que sus adversarios. Y en España la gente peleó de manera muy decidida contra la austeridad, contra los recortes, y hubo una oposición férrea a las recetas neoliberales que se aplicaban como si fueran la única doctrina posible. Pero, al mismo tiempo que la gente peleaba contra los recortes y contra el neoliberalismo, las élites también trabajaron de manera muy dedicada, como hemos estado viendo en estos últimos días, para combatir a Podemos y que Podemos no llegara al gobierno del Estado. Yo creo que esto es importante tenerlo claro. Pienso que ahora vamos ganando. Creo que ahora los avances que ha logrado el gobierno de coalición, el haber podido configurar el gobierno de coalición, evidencia que trataron de matarnos, pero que no lo consiguieron. Pero también es cierto que podíamos haber llegado mucho más lejos si no se hubiera desplegado por parte de las élites una oposición férrea a nuestro proyecto político. De hecho,
una de las cosas que yo os quería plantear es que todos los elementos que hemos ido conociendo en las últimas semanas, especialmente los audios de Ferreras y de Villarejo, evidencian que lo que pasó en 2015 y 2016 en España tiene, digamos, todos los ingredientes de lo que se ha llamado golpismo de nuevo cuño o golpismo del siglo XXI. Tiene todos los elementos para pensar en una suerte de golpe blando a la democracia española. Yo creo que eso hay que decirlo claro porque, efectivamente, el Estado profundo, lo que es el Deep State, algunos policías corruptos se aliaron con periodistas y con medios de comunicación, lo que se ha llamado el Mediafer, también con una parte del Poder Judicial, en lo que se ha llamado el Laufer, para conspirar y hacerle una guerra sucia a Podemos para evitar que gobernásemos. Bien conocido es, y lo hemos sabido todos en estas últimas semanas, Villarejo fabricaba las pruebas, Ferreras e Inda lo contaban ante los medios de comunicación, aún a sabiendas de que era mentira, y una jueza incluso llegó a archivar el caso diciendo que la información era veraz y estaba contrastada. Por tanto, tenemos todos los ingredientes, como decía, de un golpismo de nuevo cuño. Estamos hablando, y quiero recordar, de una noticia falsa contra que hablaba sobre la supuesta financiación irregular de Podemos, que se publicaba apenas unas semanas antes de las elecciones generales del 2016. Eso significa que el objetivo político estaba muy claro. El objetivo político era influir en las elecciones generales, que se subvirtiera la voluntad popular y evitar que gobernásemos. Este método de golpes blandos yo creo que se usa porque funciona. De hecho, no hay más que mirar, por ejemplo, a Brasil o a otros países de Latinoamérica, que seguro que Chantal lo explica mucho mejor que yo, pero tanto el encarcelamiento de Lula como la destitución ilegítima de Dilma tienen también este tipo de elementos. Creo que es importante decir que nunca sabremos lo que habría pasado. Nunca sabremos lo que habría pasado si no se hubiera influenciado de esta manera a la población antes de unas elecciones generales. Pero yo me atrevo a aventurar que es muy posible que el Gobierno de coalición, en vez de llevar 2 años gobernando, llevara 6 años gobernando y que hubiéramos sido capaces de impulsar algunos de los grandes cambios que nuestro país venía desde hace tiempo necesitando y quizás tampoco es descartable que Podemos hubiera podido liderar o tener un peso mucho mayor en ese Gobierno. Pongo el ejemplo, que es reciente de estos días, pero me permite ilustrar un poco lo que os quería compartir y que está avalado ya por datos, yo creo, muy amplios, que dice que los principales indicadores sobre el estado de las democracias llevan ya bastante tiempo alertando de que la situación de la democracia en el mundo no es nada halagüeña. Yo creo que eso es algo que a todos los y las demócratas nos tendría que preocupar. Hay una unidad de análisis de un medio muy poco sospechoso de socialcomunista, la Biblia neoliberal de Economist, que lleva reflejando en sus indicadores desde hace ya varios años que el número de democracias efectivas en el mundo no para de retroceder y no para de erosionarse. Es decir, la democracia, a la luz de todo lo que se está escribiendo, de todos los artículos, todos los libros, me acuerdo también de ese libro Cómo mueren las democracias, ¿no?, de dos profesores muy conocidos de la Universidad de Harvard, evidencia que el retroceso de la democracia en el mundo es evidente. Y yo creo que, además, quienes, tanto en España como fuera de España, insisten en negar la evidencia, que es que la democracia está en retroceso, diciendo que nuestras democracias son plenas, que no necesitan ningún retoque, que todo está muy bien, en realidad le están haciendo un flaco favor a la democracia y están cometiendo un grave error, que es simplemente silenciar los problemas y evitar darles carta de naturaleza. Yo creo que le hacen un flaco favor y creo también que cuando se produce una guerra sucia como la que se produjo contra Podemos, los silencios no ayudan en nada a evitar que algo así pueda volver a ocurrir. De hecho, es uno de los grandes problemas que tenemos, que de momento no hay ningún mecanismo, no hay ninguna garantía de que algo así no pueda volver a producirse en nuestro país. Como decía, en España creo que el daño que se hizo con la guerra sucia, y es importante recordarlo, no es a Podemos, no es a una formación política, no es ni siquiera a los líderes políticos que vivieron en primera persona ese ataque, ¿no?, como es el caso de Pablo Iglesias o de Juan Carlos Monedero. El problema fundamental es que es un ataque a la democracia, es un ataque que dificulta
uno de los principales objetivos que creo que tiene que tener una democracia, que es darle respuesta a los problemas reales de la gente. En realidad, la democracia tiene que servir, básicamente, para que las verdaderas necesidades de la población estén atendidas y no se hagan políticas única y exclusivamente para proteger los intereses de una pequeña élite privilegiada. Si queremos que las democracias sirvan para lo que tienen que servir, que es para redistribuir el poder y para que la gente tenga cubiertas, garantizados sus derechos y cubiertas sus necesidades, en realidad el daño que hizo el ataque que sufrió Podemos en el año 2016 es muy grave y se evidencia que el ataque fue a la democracia, porque en realidad podríamos tener un gobierno que se hubiera tomado en serio la crisis climática hace 6 años, que llevara impulsando derechos feministas en España desde el año 2016. Podríamos tener ya mucho más avanzados todos la construcción de un sistema estatal de cuidados, como estamos impulsando, con la garantía del derecho al cuidado, con atención a la dependencia, con apoyo a la conciliación. Todo eso se podía haber producido hace 6 años en vez de hace 2 y medio. Y creo que eso evidencia que ha sido mucho mayor el daño que ha sufrido nuestro país que el que única y exclusivamente ha vivido mi formación política. En este contexto en el que vivimos, digamos, ahora aterrizadas ya en el momento actual, yo creo que es importante hacer política sobre la situación concreta que vives. Y desde mi punto de vista, la mejor manera de cuidar la democracia en este momento en España es cuidando la coalición. Es cuidando este gobierno de coalición y la mayoría progresista que la sostiene. Digo esto porque llevábamos mucho tiempo, si nos habéis ido escuchando, diciendo que el gobierno necesitaba reorientar el rumbo. Y yo creo que la semana pasada, en el debate del Estado de la Nación, se evidenció ese cambio de rumbo, se mostró ese cambio de rumbo, pero que necesitamos que ese cambio de rumbo, ese recuperar el ritmo de avances sociales que sean verdaderamente valientes, va a tener una prueba del algodón. Y esa prueba del algodón son los presupuestos generales del Estado que se tienen que aprobar en el próximo mes de septiembre. Ahí es donde vamos a ver si efectivamente esa reorientación, ese cambio de rumbo, se ha producido de manera efectiva. Desde mi punto de vista, no puede haber unos presupuestos progresistas si no le ponemos, por ejemplo, un tope al precio de los carburantes, sino que sirva, digamos, de complemento a ese impuesto a las grandes energéticas, que por fin, después de tanto tiempo proponiéndolos, hemos conseguido que sea una realidad, sin una protección real a las familias que amplíe, por ejemplo, los permisos de paternidad y maternidad a 6 meses, sin una renta crianza universal para las familias que tienen hijos e hijas a cargo, o sin una inversión, no en gasto militar, sino una inversión real en dependencia y en conciliación que sea al menos de 800 millones de euros. Yo creo que eso tendría que ir acompañado también de una determinación por parte del Gobierno de tener mano dura contra quienes atenten contra el interés general. Yo creo que esta idea es fundamental. Este Gobierno, durante las crisis económicas, especialmente durante la pandemia, ha demostrado con los escudos sociales que se puede gestionar una crisis económica poniéndose del lado de la gente y protegiendo a la gente. Evidentemente, siempre se puede hacer más, pero creo que el mensaje ha sido inequívoco. En este momento en el que tenemos a grandes empresas energéticas, digamos, amenazando a la ciudadanía y amenazando al Gobierno y diciéndonos que si hay un impuesto a las empresas energéticas, eso se va a repercutir a los consumidores y a las consumidoras, yo creo que el Gobierno no puede flaquear. Necesitamos mano dura contra quienes abusen y contra quienes ataquen el interés general, y por eso una de las cosas que le vamos a proponer a nuestro socio de Gobierno es que se cree un nuevo delito fiscal precisamente por repercusión de impuestos, que además tendrá un agravante en el caso de que se trate de empresas de sectores estratégicos. Yo creo que esta idea manda el mensaje correcto, y es que no se va a tolerar ningún tipo de ataque al interés general y que vamos a proteger a la ciudadanía, cueste lo que cueste, en los momentos más difíciles. Y después, para terminar, porque lo más interesante es escuchar a Chantal, solamente un comentario sobre la guerra de Ucrania. Yo creo que ahora… perdona, hace calor también aquí. Una de las cosas que a mí me preocupa más sobre la guerra de Ucrania es que estamos entrando en una fase que podemos llamar de gripalización de la guerra, de normalización de la guerra.
Eso me preocupa porque, en realidad, hemos normalizado la guerra y la hemos adoptado como parte del contexto sociopolítico general, y yo creo que no debemos normalizar la guerra. Creo que es fundamental que tengamos una propuesta ambiciosa y decidida por la paz, y que la mejor medida, bueno, sin ninguna duda, y yo creo que no es menor y hay que insistir en esa idea, creo que hay que repetir que la mejor medida, evidentemente para evitar pérdida de vidas humanas, pero también la mejor medida económica para frenar la inflación y para proteger a la ciudadanía europea, es la paz. Y, en realidad, a mí me llama la atención que en posiciones muy parecidas a las que hemos defendido desde Podemos, que sabéis que no ha sido fácil, porque han sido posiciones muy duramente golpeadas a nivel mediático, con un pensamiento único en los principales medios de comunicación, a mí me llama la atención que estemos de acuerdo altos mandos militares, Javier Solana, que es una persona que no puede estar más lejos de mí a nivel ideológico, y nosotras, en una idea básica, y es que, de momento, no hay una negociación en serio entre Rusia y Ucrania. Nadie ha desplegado verdaderos esfuerzos diplomáticos y verdaderos esfuerzos políticos para tener una solución negociada y una solución pactada a esta guerra. Y yo creo que esto es un error, porque si tú quieres paz, tienes que invertir en paz. Necesitas invertir recursos, necesitas invertir esfuerzos para que realmente puedan fructificar esos esfuerzos. A mí me parece que, teniendo en cuenta que también, por ejemplo, Naciones Unidas ha reconocido ya que esta guerra no va a tener ganador, como tampoco, por otra parte, ninguna guerra, es fundamental que despleguemos todos los esfuerzos y todas nuestras capacidades y recursos para que haya una negociación en serio. Y en último lugar, quería dedicarle un minuto a que pensemos un poco, creo que es el objeto también de un curso como este, que pensemos un poco en las consecuencias reales que está teniendo esta guerra. Es evidente, las consecuencias más evidentes son claras, una terrible pérdida de vidas humanas, una salida masiva de personas desplazadas y refugiadas por motivos forzosos de Ucrania, muchas de ellas que están acogidas en España. Pero hay otras cosas menos evidentes, ¿no? Esta guerra está sirviendo para fortalecer a Putin, para fortalecer su perfil internacional, para fortalecer, yo creo, su ultranacionalismo ruso a través del imperialismo expansionista. También está sirviendo para que Estados Unidos pueda reflotar la OTAN. Y creo que decir esto cuando incluso Emmanuel Macron había reconocido que la OTAN estaba en muerte cerebral es algo que es, desde luego, destacable y una consecuencia de la guerra muy evidente. Y también cumplir un objetivo político por parte de Estados Unidos que llevaba mucho tiempo postergando y que era muy ambicioso para ellos, que era lograr que la mayor parte de los países occidentales se comprometan con una inversión del 2% del PIB en gasto militar, que era un objetivo largamente perseguido. Y luego la evidencia de que, evidentemente, Ucrania ha sido la principal perjudicada y sus ciudadanos y ciudadanas por esta guerra, pero que, en segundo lugar, quien está sufriendo las consecuencias más duras a nivel económico y social es Europa, y que la situación solo se puede recrudecer. Yo creo que con ese contexto se hace cada vez más evidente y cada vez más gente está tomando conciencia de que la única salida posible, que la única manera de pararle los pies a Putin y de tener un alto al fuego inmediato es una apuesta por la paz, es una salida, digamos, una negociada y la vía diplomática, y la mejor manera de proteger a los ucranianos y las ucranianas, y también la mejor medida económica para proteger a Europa. Creo que lo hemos defendido con ahínco, pero creo que es importante seguir haciéndolo, especialmente teniendo en cuenta, como decía al principio, que estamos en una fase de normalización, de gripalización de la guerra, que hace que cada vez ocupe menos centralidad en cómo podemos frenar la guerra. Y nada, os agradezco mucho a todos y todas vuestra participación y os dejo con Chantal, que teníamos muchas ganas de escucharla.
tuvimos que hacer ese cambio. Bueno, quiero agradecer a Podemos la invitación, es un placer estar acá con ustedes y también agradecer a Lilith, que fue la que me escribió para invitarme, a Yone, bueno, pero realmente estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Hace mucho que no venía a Madrid, porque bueno, el confinamiento, el lobby, pero bueno, estoy contenta realmente de esa visita. Bueno, entonces lo que voy a hacer es examinar la coyuntura en la cual nos encontramos ahora. Y después tratar de dar, no puedo dar soluciones evidentemente, pero algunas pistas, digamos, para cómo tendría que ser la actitud de la izquierda frente a esa situación. Bueno, yo creo que uno puede distinguir en esa coyuntura tres crisis. Una crisis sanitaria, una crisis climática y una crisis geopolítica. Bueno, voy a examinarlas todas por separado. Bueno, la crisis sanitaria. Bueno, evidentemente todo el mundo acepta de que el COVID y la pandemia que ha creado han de alguna manera exacerbado la crisis de la hegemonía neoliberal. Bueno, esa crisis, insisto, ha exacerbado, porque no es una crisis nueva. En realidad, a partir del 2008 y del problema de la crisis económica, que ya hemos visto, digamos, que el neoliberalismo había entrado en crisis. Hemos visto, bueno, acá en España, evidentemente, el 15M, pero en muchas otras partes hubo un movimiento de resistencia al neoliberalismo, al punto de que, por ejemplo, al final de la década, uno podía hablar de un momento populista, ¿no? Hemos visto una cantidad totalmente de resistencias que indicaban una crisis del modelo neoliberal. Pero, evidentemente, las cosas han cambiado un poquito con la pandemia. Yo creo que hay que reconocer que estamos en una coyuntura un poco distinta. Eso no quiero decir que, por ejemplo, el populismo de izquierda, que era lo que yo defendía como la política que correspondía, digamos, a esa primera coyuntura, ha dejado de ser vigente. Yo, al contrario, pienso de que el populismo de izquierda es más vigente ahora que nunca. Yo, en realidad, creo que es la única estrategia para la izquierda. Yo no veo ninguna otra estrategia. Había algunos que dijeron, bueno, eso era una paréntesis, ha fracasado y ahora hay que volver a una política más tradicional de izquierda. Yo creo que eso sería un error total y que realmente, pero hay que insistir en el populismo de izquierda, pero adaptarlo a la coyuntura actual. Y eso es un poquito eso que quisiera hablar acá. Bueno, evidentemente ha habido una serie de reacciones muy significativas por los gobiernos neoliberales a la pandemia. Y en la mayor parte de los países han intervenido de manera fuerte para, había distintas medidas según los países, pero la idea era justamente impedir que hubiera un colapso total del régimen capitalista, ¿no? Una crisis esta. Bueno, y entonces había, por ejemplo, justamente mucha intervención estatal. Eso ha llevado a algunas personas a decir que ahora estamos en una época post-neoliberal, porque identifican, digamos, necesariamente el liberalismo con una actitud muy negativa respecto al Estado. Bueno, hay que reconocer que es cierto, un elemento importante de la política neoliberal es justamente una... Eso se podría ver como una especie de reconquista después de los momentos de los 30 años en los cuales hubo unas políticas, digamos, de tipo keynesiano, ¿no? Todo lo que correspondió a la instalación del modelo de bienestar. Pero yo creo que es un error pensar de que toda intervención del Estado es necesariamente algo que no cuadra con el neoliberalismo. Porque en realidad el neoliberalismo utiliza el Estado
pero únicamente para mantener el sistema capitalista, ¿no? Y entonces, bueno, actualmente, después de la pandemia, fue necesario que interviniera para mantener las bases del sistema neoliberal. Así que yo no creo que uno pueda hablar de momento post-neoliberal. Yo más bien hablaría de nueva forma del neoliberalismo, que se está adaptando a las circunstancias y que realmente se caracteriza por unas formas de intervención estática en el Estado, pero de forma muy autoritaria. Y yo diría que yo veo esa nueva fase del neoliberalismo como el desarrollo de lo que yo llamaría un neoliberalismo digital autoritario. Eso me parece que caracteriza particularmente la situación actual. Bueno, eso quiere decir que contrariamente a lo que piensan algunos, y eso es una tesis que voy a desarrollar acá, el neoliberal, la pandemia, digamos, no indica, algunos gente de izquierda piensa, bueno, eso ya es el final del el golpe final al capitalismo. Bueno, yo la tesis que quiero defender es que más bien lo que significa es ese cambio es que ha dado un nuevo impulso a través de esas formas digitales al neoliberalismo, ¿no? Que es un neoliberalismo que, acá quiero referirme, por ejemplo, a los trabajos de Wolfgang Streich, que es un economista alemán, que ha hablado, bueno, el libro no sé, supongo que se ha traducido en italiano, en español, en inglés decía buying time, en francés, bueno, yo creo que en realidad sí, el tiempo prestado, no sé, algunas personas conocen el trabajo de Strike acá. Bueno, básicamente lo que él dice es que hay de crisis en crisis, el neoliberalismo se adapta para ganar tiempo, para sobrevivir. Pero él dice, ya digamos, eso en realidad el libro fue publicado en alemán antes de la pandemia, dice, bueno, ahora ya ha llegado un punto en el neoliberalismo que ya no puede ganar más tiempo. Y además estaba anunciando ya el momento final del neoliberalismo. Bueno, yo creo que al contrario, justamente esa pandemia ha dado un nuevo leap of life, no sé bien cómo traducir eso en castellano. Una nueva etapa. Eso es lo que quisiera realmente enfatizar, porque si queremos justamente mantener la lucha contra el neoliberalismo, hay que entender cuáles son los factores que explican que ese neoliberalismo puede entrar en una nueva fase. Porque lo que está característico, digamos, de la situación de lo que llamo el capitalismo digital. Bueno, ese capitalismo digital no es una cosa que empezó con la pandemia. Uno ya ha visto su desarrollo a partir de la crisis de 2008 y en todos los años, digamos, la primera década, porque ya hemos visto el avance fuerte de lo que Eugenie Morozov ha llamado el solucionismo tecnológico. El solucionismo tecnológico es una ideología, en realidad, que viene de la Silicon Valley y que afirma todos los problemas tienen una solución tecnológica. De ahí el nombre, solucionismo tecnológico. Hasta los problemas políticos, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, finalmente los problemas políticos son problemas técnicos y entonces son los expertos que a través de medidas tecnológicas van a poder resolverlo. Bueno, yo en realidad he argumentado que ese solucionismo tecnológico es la nueva forma que toma la ideología de la tercera vía, que fue desarrollada por Tony Blair a través de los trabajos de Tony Giddens, ¿no? Quien dice, bueno, ya no hay más antagonismo, ya podemos todos ponernos de acuerdo, no hay diferencia entre derecha e izquierda, ¿no?
y la sociedad ahora se ha vuelto más madura. Eso lo he llamado una cosa postpolítica, postpolítica en el sentido de decir la política en el sentido de conflicto, ya hemos entrado en una nueva onda. Bueno, esa postpolítica había sido puesta en cuestión muy seriamente durante ese momento populista, ¿no? Porque el momento populista puede ser visto tanto el populismo de derecha como de izquierda como una puesta en cuestión de eso, que no hay alternativas. Y evidentemente eso con la pandemia ha puesto un freno a esas resistencias. Y entonces, de alguna manera, los gobiernos neoliberales querían impedir que volviera la conflictualidad, ¿no? Y entonces por eso hay el retorno a una defensa de pospolítica, pero bajo una forma un poco distinta, que es la forma del solucionismo tecnológico. Pero lo que me parece, entonces, acá quiero decir, no es una cosa nueva, pero evidentemente con la pandemia se ha acelerado eso. Por ejemplo, está bien sabido de que los que han realmente aprovechado la crisis son los las grandes high-tech industrias, ¿no? que son, bueno, han hecho unos gastos, ganancias fabulosas, en realidad lo que han logrado era, bueno, durante la crisis sanitaria se ya dijo, no, la solución son, bueno, todos esos apps y todas esas medidas, digamos, que son medidas digitales para solucionar la crisis sanitaria. Pero después, y entonces, bueno, acá me hago referencia a Apple, Google, bueno, esas grandes tecnologías de la Silicon Valley. Y entonces, lo que han logrado eso es entrar en una nueva etapa en la cual, a partir de sus éxitos en la cosa sanitaria, implementar esas medidas el resto de la sociedad. Y a mí me parece, y eso es el punto sobre el cual quiero realmente hacer hincapié, lo que pasa, un efecto de la crisis sanitaria, de la pandemia, es que ha permitido a los gobiernos neoliberales legitimar ese capitalismo digital, que había muchas resistencias antes, pero ahora se está legitimando. ¿Cómo ha pasado eso? Y acá quiero insistir sobre un aspecto que me parece muy importante si queremos entender la crisis actual y cómo se puede contestar eso. Hay que ver que la pandemia ha suscitado una serie de afectos, un deseo de protección. Es decir, una de las consecuencias ha sido de que las sociedades y la gente en general se sienten muy vulnerables. Muy vulnerables, entonces van a pedir, o sea, meten, no, otros, protección, soberanía. Y evidentemente esa protección hay manera de darla de distintas maneras, ¿no? Bueno, populismo de izquierda claramente ya dice, no, pero es que nosotros hemos siempre dicho lo que hay que hacer es realmente cerrar las fronteras, establecer un nuevo tipo de soberanía, pero soberanía realmente muy, muy restringida, nacionalista. Bueno, eso es una solución, digamos. Pero en el caso del neoliberalismo ha sido distinta. Ellos han dicho, pero la manera de proveer esa protección que reclama la ciudadanía es justamente a través de formas digitales, porque eso es lo que va a permitir, digamos, encontrar soluciones a esos problemas. Y eso me parece que tenemos que darnos cuenta que ha pasado algo, bueno, supongo que también ha pasado eso en España, es que la gente ahora está aceptando una serie de controles que nunca hubiera aceptado antes, porque se les dice, pero eso es para protegerlos, ¿no? Entonces, muchas de las medidas justamente del solucionismo tecnológico han sido aceptadas por la ciudadanía diciendo, bueno, sí, es absolutamente necesario para protegernos. Entonces,
¿cuál puede ser frente a eso la respuesta de la izquierda? En primer lugar, yo creo que es absolutamente indispensable de que se dé cuenta que tienen que hacer cargo de esa demanda de protección, y justamente darle una solución. Porque puede haber, bueno, hemos visto soluciones autoritarias, porque de alguna manera tanto el populismo de izquierda como el neoliberalismo proponen soluciones autoritarias de distinto índole, pero son… Entonces, la izquierda tiene justamente que proponer soluciones que van a enfatizar el elemento democrático. Porque, por ejemplo, una manera de poner soluciones precisamente, digamos, de restablecer las instituciones del estado de bienestar, las políticas públicas, porque evidentemente la pandemia nos ha hecho tomar conciencia de que el neoliberalismo había destruido todas esas políticas y que eso de alguna manera ha puesto nuestras sociedades en unas condiciones que no fueron realmente capaces de enfrentar la crisis, ¿no? Porque, bueno, la cuestión sanitaria, bueno, me parece que eso está claro en todos los países, que, bueno, los países justamente el neoliberalismo había destruido todas esas políticas y consecuencias han sido terribles para luchar contra la pandemia. Entonces, yo creo que justamente la izquierda puede perfectamente insistir, bueno, mire, ahora uno se da cuenta de la importancia de protección que existía a través de esas medidas, esas políticas. Porque, de nuevo, acá insisto, la protección puede ser de… a manera de proveerla a través de medidas autoritarias, pero también a través de medidas que son medidas, digamos, que van a democratizar la sociedad. Entonces, eso me parece que tiene que ser un aspecto de la política de izquierda. Tomar en serio esa demanda de protección, porque yo encuentro que en ciertos sectores de derecha hay una actitud a protección, pero eso no es una cosa progresista, es una cosa un poco conservadora, ¿no? Y entonces no van a tratar justamente, no es un terreno en el cual tenemos que meternos. Yo creo que, al contrario, hay que meterse en ese terreno y proveer una forma de protección que van a articularse con avances de la democracia, ¿no? Bueno, entonces, eso es el primer punto sobre el cual quiero enfatizar. Protección a través de medidas que justamente que van a avanzar la democracia. Pero, evidentemente, esa política que tiene que desarrollar la izquierda frente a la crisis sanitaria tiene que inscribirse en el campo de la crisis climática, porque evidentemente no se trata simplemente de pensar en qué medidas se puede poner. Hay que tomar en cuenta que estamos, y eso es el otro elemento y probablemente el elemento central de la crisis actual, que es la crisis climática. Entonces, bueno, de nuevo, esa crisis climática no es una crisis nueva, no es que ha aparecido ahora, ¿no? En realidad, desde hace por lo menos 50 años nos van anunciando, ¿no?, que estamos en un camino que va a tener consecuencias desastrosas para la sociedad. Pero durante mucho tiempo, hasta hace muy poco, diría yo, uno no tomaba eso demasiado en serio, ¿no? Sí sabía que había ese peligro. Eso es lo que me parece que ha cambiado. Ha cambiado particularmente, y eso es la correlación entre los tipos de crisis, por el hecho de que hoy día, bueno, en primer lugar, se ha acelerado enormemente esa crisis climática. Es decir, evidentemente, la crisis climática, ya sabemos que durante los 30 años de hegemonía del capitalismo financiero ha sido agudizada. Pero, y agudizada al punto que hoy día estamos frente realmente a un momento extremadamente peligroso. Ya el GIEC, no sé cómo se dice eso en castellano, anuncia que, bueno, tenemos 3 años para realmente empezar políticas de decarbonación de la industria, y porque eso es otro elemento que me parece importante para tomar en cuenta. Durante mucho tiempo, no solamente la gente no se preocupaba demasiado, sino que había fuertes
digamos, fuerzas negacionistas, ¿no? Que decían, no, eso es una invención. No. Bueno, ahora, no digo que no hay más negacionistas climáticos, pero esos hoy no están en la mayoría. Hoy yo creo que la cuestión principal es la gente reconoce que está ese problema, pero tiene diferentes y opuestas respuestas a cómo se va a actuar. Entonces, tenemos evidentemente las soluciones del capitalismo verde, que se inscriben completamente en la línea neoliberal del desarrollo del solucionismo tecnológico. Bueno, entonces insisten sobre la importancia de la geoingeniería y, bueno, y de alguna manera, es decir, los sectores capitalistas dicen, bueno, acá tenemos una buena oportunidad, ¿no? una posibilidad. Ven eso no como un desafío, sino como algo que les va a permitir tal vez encontrar maneras de restablecer, de dar una solución a la crisis de acumulación que venía manifestándose en el capitalismo. Entonces, bueno, está una ley. ¿Qué pasa con esa mosca que me está molestando? Sí, 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 no, pero además, ¿por qué no te vas donde yo ande un poquito? Ay, no sé, hay algo que la atrae, la mosca está atraída, no sé si por mi perfume o cualquier cosa, pero bueno, de todas maneras, bueno, me aguantaré. Bueno, entonces, regresamos a las cosas importantes. Entonces, tenemos realmente ya fuerzas que dicen, no, la solución es el capitalismo verde, ¿no? Y ven eso como una gran chance, ¿no? Que va realmente a abrir una nueva etapa para el capitalismo. Entonces, de nuevo, es absolutamente crucial para la izquierda tener una política respecto a eso y que va a articular la demanda de protección con una solución al cambio climático. Y básicamente acá el problema central no es el único, pero es el calentamiento global, ¿no? La crisis climática es más compleja que eso, pero lo que nos toca más y que no tiene más efecto es el calentamiento global. Bueno, entonces, ¿cómo se puede, digamos, hacer frente a eso? Bueno, yo creo que es necesario aceptar lo que llamaría una bifurcación ecológica. Es decir, para mostrar que no se trata simplemente de encontrar medidas que siguen, ¿no? en la misma óptica en la cual, yo no sé, desarrolla el neoliberalismo, sino una bifurcación. Por eso entiendo algo que indica una ruptura con el capitalismo financiero. Porque, como lo decía, el capitalismo financiero no es el único responsable de la crisis climática, pero ha acelerado esa crisis de manera realmente exponencial. Entonces, bueno, y acá evidentemente es reconocer el papel que las industrias fósiles han tenido. ¿Sí? Yo creo que allá la bifurcación ecológica quiere decir realmente luchar contra el capitalismo financiero y luchar contra encontrar manera de poner fin a las industrias fósiles. Yo creo que por el momento, los proyectos que encuentro que corresponden más a lo que me parece que tiene que ser una política de izquierda es el Green New Deal, ¿no? Tal como está puesto en práctica, bueno, puesto en práctica, desgraciadamente, no, todavía no, pero está una propuesta de Octavio Cortés y el Sunrise Movement en Estados Unidos. Pero no es únicamente a ellos que me quiero referir, porque uno encuentra en distintos países proyectos que se inscriben en la misma onda. Por ejemplo, Jeremy Corbyn, durante su campaña presidencial para el Labour, habló de una revolución
industrial verde. Bueno, debo decir, no me gustaba mucho esa cosa de industrial, porque industrial suena demasiado un poco a no es suficientemente, digamos, a mi gusto, crítico de el modelo de productivista. Pero bueno, es decir, las medidas que él proponía eran todas medidas que justamente iban en el sentido de una ruptura con el capitalismo. Pero acá, y eso me parece que también es muy importante en el caso del Green New Deal, es una ruptura con el, las industrias fósiles, pero que articula eso con una lucha contra las desigualdades. Eso me parece que es el elemento realmente novedoso e interesante del Green New Deal. Sí, bueno, uno no puede aportar una solución a la crisis climática que no sea al mismo tiempo una solución que va a hacer avanzar la democracia, que va poner en cuestión luchar contra las desigualdades, no solamente a nivel socioeconómico, no las de clase, sino también otras formas de desigualdad, ¿no? Las que tienen que ver con las luchas que crea el feminismo, muchas antirracistas y en general todo lo que tiene que ver con LGBT plus demandas, ¿no? Eso me parece que es un proyecto de democratización de la sociedad muy importante, que está ligado justamente a una perspectiva de lucha contra el calentamiento global, ¿no? Y bueno, acá no tengo tiempo de entrar en todas las medidas, pero por ejemplo hay una cosa muy importante, porque hay que tomar cuenta, y eso creo que muchas de las resistencias a la política ecológica vienen de sectores, digamos, obreros, que dicen, bueno, pero no sé qué, van a acabar con nuestras industrias y entonces que vas a encontrarme sin trabajo. Bueno, eso evidentemente es una demanda seria que hay que tomar en cuenta. Y la respuesta del Green New Deal era decir, bueno, nosotros vamos a procurar a todas las personas que lo quieren un trabajo bien remunerado, un trabajo que sea bien, digamos, en condiciones muy, muy buenas y permitir justamente que se haya formas de organización de trade unions, ¿no? Es decir, mejor dicho, tanto a nivel político como a nivel de las condiciones de trabajo, es decir, eso hay que hacer entender a esos sectores que no van a estar, digamos, puestas en condiciones de desocupación. Por en consecuencia de eso, ¿no? Porque eso me parece muy importante. Entonces, acá la idea es poder interpelar a varios tipos de sectores sociales, ¿no? Las clases populares, los obreros, pero también, digamos, las otras demandas de feministas antirracistas. Bueno, eso me parece muy importante y eso es lo que encuentra también, digamos, en el proyecto de Jeremy Corbyn y también, digamos, en el proyecto de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, por ejemplo, el proyecto de que de l'avenir en commun, ¿no? Que era lo que defendían, hay una muy fuerte componente justamente sobre la cuestión climática. Desgraciadamente no conozco bien el programa de Podemos respecto a eso. Tal vez yo ni pueda decir algo, pero lo que conozco bien es Corbyn, Mélenchon, pero me imagino que debe ser una preocupación que está también muy presente en ustedes, ¿no? Y yo creo que acá es muy importante ver que cuando se habla de eso, no, porque a veces la gente dice, ah, bueno, Green New Deal, bueno, pero eso es lo que propone la Unión Europea también, ¿no? La Unión Europea, sí, habla de un Green Deal, pero no es en absoluto la misma cosa, hay que darse cuenta de eso, porque el Green Deal de la Unión Europea no es una cuestión que no ponen en cuestión, digamos, el capitalismo financiero, no ofrecen una real bifurcación ecológica, ¿no? Es más bien algo que se inscribe en la línea del capitalismo verde,
¿no? Entonces no hay que confundir esas dos cosas. Pero yo creo que eso, para mí, es absolutamente, si uno va a querer enfrentar la crisis, digamos, las consecuencias socioeconómicas de la crisis sanitaria y en el contexto de la crisis climática, tiene que ser sobre la base de defender una bifurcación ecológica que articule las luchas contra todas las formas de desigualdad. Bueno, eso para mí es absolutamente central. Bueno, pero me parece que hay que añadir a eso una cosa, y eso es un tema que me interesa particularmente, porque hace más de 10 años que trabajo sobre el papel de los afectos en política. Yo creo que no basta en política tener buenas políticas, tener buenos programas. Hay demasiado frecuentemente la gente de izquierda dice, bueno, lo importante es el programa. Si el programa es bueno, la gente automáticamente lo va a aceptar, ¿no? Entonces, por poner buenas políticas, ya. Bueno, desgraciadamente no. Como decía, bueno, Spinoza, las ideas para tener fuerzas necesitan encontrar afectos. Y por eso, y demasiadas veces la izquierda, que yo critico por ser demasiado racionalista, piensa, bueno, no, ya, buen programa, y entonces ya basta. No se preguntan nunca cómo hay que hacer para que la gente desee ese programa, ¿no? No es que ya automáticamente uno ve un programa, bueno, sí, está bien. No, hay que movilizar los afectos, hay que crear el deseo de cambio. Y eso me parece fundamental. Y yo creo que es uno de los motivos por los cuales, frente a la crisis climática, no ha habido realmente muchas reacciones. Bueno, evidentemente, acá quiero insistir sobre el hecho de que una de las razones por las cuales hoy día la crisis climática ha tenido, digamos, es más importante, ¿no? Bueno, es evidentemente la urgencia, pero también ha habido el movimiento de los jóvenes. Me parece que eso ha sido una cosa muy importante, ¿no? El movimiento de Friday for the Future y todas las cosas de Greta Thunberg. Eso por lo menos eso realmente es algo que indica de que hay que tener un deseo. No es que ese movimiento dice, están esas políticas, bueno, no, hay realmente son afectos, hay afectos que se han desarrollado que piden tomar en cuenta la crisis climática. Entonces, por eso es que me parece importante que ahora ofrecer soluciones, es decir, de cómo uno va a llevarla, pero que soluciones que también, digamos, van a movilizar afectos para que la gente realmente empiece a actuar en función de esas políticas. Y es sobre eso que justamente quiero hacer una propuesta. Yo creo que para hacer que la defensa para la habitabilidad del planeta, porque eso es lo que está en cuestión, ¿no? En realidad, si no hacemos nada muy rápidamente, eso va a llevar a la destrucción de la posibilidad de vida, no la desaparición, pero bueno, una vida, digamos, decente y que valga la pena, ¿no? Eso es lo que llaman la habitabilidad del planeta. El planeta no va a desaparecer, pero se va a volver cada vez más inhospitable para la gente y para los no humanos también, ¿no? Porque yo creo que hay que tomar en cuenta, eso es una de las cosas donde realmente uno a través de todos los trabajos sobre la antropocena, por ejemplo, empezando a darse cuenta que había todo un aspecto que había que tomar en cuenta, es la relación entre los humanos y los no humanos, ¿no? Yo creo que eso también es una cosa que es importante hoy día. Bueno, entonces mi propuesta
es decir, para hacer que haya movilizar afectos hacia soluciones que van a realmente proponer la defensa de habitabilidad del planeta, es presentar esa bifurcación ecológica, que es absolutamente necesaria, como una revolución democrática verde. No, lo que entiendo por eso es lo siguiente. Se trata en realidad de inscribir esa lucha ecológica dentro del contexto de que ha sido una política progresista, ¿no? Porque y dentro de un proceso de radicalización de la democracia. Porque si uno ve un poco cómo se ha desarrollado la política progresista, bueno, la revolución democrática, ¿no? En primer lugar, fue algo de los derechos, ¿no? Derechos de ciudadanía. Bueno, después, una nueva etapa a través del socialismo, a través de las luchas obreras. Entonces, se ha entrado en una época en la cual se reconoce la importancia de los derechos sociales, ¿no? Para mí es una nueva etapa de la revolución democrática. Después, se ha extendido esos derechos a otros derechos que no eran únicamente socioeconómicos, pero que eran justamente los derechos que reclamaban, digamos, las feministas, los antirracistas y toda la cuestión LGBTQ, ¿no? Eso es una tercera etapa, diría yo, de la revolución democrática. Eso en los años, sí, de la década anterior. Ahora, me parece que debemos entrar en una nueva etapa de la revolución democrática. Es eso que llamo democracia, de revolución democrática verde, ¿no? Tomar en serio las demandas ecologistas, porque si uno reflexiona un poco, lo que está en cuestión en realidad en esa revolución democrática en todas sus formas es realmente la defensa de la justicia social, ¿no? Pero esa justicia social evidentemente se puede concebir de manera distinta según los sectores que van a ser incluidos en esa lucha. Bueno, hoy día me parece que estamos conscientes de que una lucha para la justicia social tiene que poner en cuestión el modelo extractivista y el modelo productivista, que es el que domina en nuestras sociedades. Porque es un modelo que no solamente pone en cuestión la existencia misma del planeta, sino que también es el que está haciendo sufrir más, son los sectores, digamos, más vulnerables, ¿no? Las más pobres que están realmente sufriendo más. Entonces, una justicia, pensar hoy en la defensa de la justicia social, que no sea, no tome en serio esas cuestiones ecologistas, que no luche contra el productivismo y el extractivismo, me parece que eso es una cosa completamente, digamos, self-defeating, que va, bueno, no va a llevar a ninguna desarrollo, a radicalización de la democracia. Entonces, yo creo que realmente si uno piensa en una política que va a ahondar la democracia, hay que realmente tomar eso en serio. Entonces, eso realmente me parece que debería ser al centro de una política de izquierda, ¿no? Vislumbrar nuestra lucha como en función de establecer una revolución democrática verde, ¿no? Es decir, y eso acá ustedes entienden claramente que se trata justamente de articular la lucha contra el calentamiento global con la cuestión democrática, ¿no? Yo creo, bueno, eso tal vez estoy un poco demasiado optimista, de que eso es algo que puede motivar a la gente, porque yo veo eso como proveer una especie de mito en el sentido de Sorel. Es decir, es una idea del futuro que impulsa la lucha del presente, ¿no? Y me parece que eso justamente es algo que puede interpelar a una cantidad de sectores muy distintos.
porque evidentemente lo que se trata es, eso acá utilizo un poco el jargón de que Ernesto Laclau y yo hemos desarrollado en hegemonía y estrategia socialista, de crear una cadena de equivalencia, ¿no?, entre una multiplicidad de demandas democráticas que son muy, muy heterogéneas, ¿no? Pero eso hay que articularlas, y esa articulación necesita siempre un principio hegemónico, es decir, alrededor de, para cristalizar los afectos. Alrededor, justamente, de la creación de un nosotros, se necesita, digamos, un principio hegemónico, una idea, un mito. Y eso me parece que la idea de una revolución democrática verde puede proveer esa cosa que va a dar, que va a unir los afectos y las ideas, ¿no? Entonces, bueno, eso es la propuesta que quiero hacer respecto de cómo enfatizar la lucha con la primera crisis. Crisis, digamos, sanitaria, crisis climática. Bueno, pues entonces ahora vengo y voy a hacer, tratar de ser breve, sobre la crisis geopolítica que existe. Bueno, acá en realidad, bueno, Joanne ha dicho ya muchas cosas muy importantes respecto de eso. Ella dice que hay que luchar contra la, ¿cómo es que tú dijiste? Respecto de la guerra, la normalización de la guerra, ¿no? Normalización de la guerra, yo diría también es contra la militarización de la sociedad, porque estamos viviendo un proceso de militarización de la sociedad. Bueno, evidentemente es muy complicado analizar eso, estamos en la mitad de eso y al principio. Básicamente, uno ya puede ver algunos elementos. Yo creo que para Europa es una catástrofe. Bueno, digamos, es una catástrofe, evidentemente, para los ucranianos, para empezar, pero los efectos… no quiero parecer demasiado antiamericana, pero decir, finalmente, los que sacan provecho de esa crisis son los Estados Unidos. No se están vendiendo su gas de shit, que es todavía mucho peor que el otro. Las industrias militares están… Así que, y ellos están allá, no les afectan demasiado, ¿no? Y tienen todo el interés justamente a que se mantenga la guerra, para defender sus propios objetivos, ¿no? A mí, por ejemplo, yo estaba un poco aterrada cuando vi que la cumbre de la OTAN en Madrid recientemente anunció Biden de que ahora están, bueno, por el momento parece que hay 30.000 militares, están pensando llegar a 300.000. Es que estamos realmente transformándonos en vasallos de los Estados Unidos acá. Y la Europa no está realmente reaccionando. Eso me parece que hay que tomar conciencia de la necesidad de luchar contra eso, de luchar de manera más general, diría yo, contra el desarrollo de una nueva forma de bipolarismo, ¿no? Que sea, bueno, Estados Unidos versus de China. Y entonces ya no hay lugar para Europa para defender una política independiente. Yo hace mucho tiempo que yo defiendo la idea de un mundo multipolar. Yo creo que más que nunca lo que vemos es la necesidad de ese mundo multipolar, ¿no? Y la posibilidad para Europa de tener una política independiente, de pensar en forma de soberanía energética típica de Europa. Bueno, eso es un gran, digamos, campo para la izquierda. No es fácil, porque, bueno, no sé cómo es la situación en España, pero por lo que conozco en Europa, hablar contra la guerra es prácticamente imposible, ¿no? Automáticamente, usted es un defensor de Putin, y bueno, pero es una lucha que es absolutamente esencial. Y acá quisiera hacer también una pequeña propuesta. Yo creo que nosotros en Europa podríamos inspirarnos de un movimiento que se está desarrollando en América Latina, que, bueno, ha salido de Chile
de, hay particularmente, digamos, un economista que también un político, Carlos Ominami, y ha publicado algo con el otro chileno, Carlos Fortín. Ellos defienden la idea de un non alineamiento activo. Me gusta mucho esa propuesta, porque en realidad ellos dicen, bueno, hay que retomar la idea de los non alienados. Alienados. Bueno, son no alienados también, ¿no? Pero no alienados. No puedo decirlo. Alineamiento. Sí. Alineamiento activo. Entonces, porque se retoma la idea de el movimiento no alienado, alineado, no lo puedo decir. Donde, bueno, de Nehru y de Tito, bueno, ustedes saben, fue un gran movimiento, ¿no? Pero tratan de adaptarlo a la situación actual, porque ese movimiento se desarrolló en el momento de realmente un bipolarismo. Ahora, bueno, las cosas se han complicado. Entonces, por eso, y realmente uno no puede estar, es decir, no hay posibilidad de estar completamente sin ningún tipo de relación contra los bloques. Una cosa es no estar, digamos, dependiendo, no estar obligado en escoger un bloque, decir, bueno, eso no se va a alinear, pero de alguna manera tampoco se puede llegar a una situación en la cual uno está completamente separado, independiente. Es la cosa activa, es decir, bueno, no vamos a tomar partido en ninguno de los, pero estamos dispuestos a hacer arreglos en ciertas circunstancias con un bloque o con el otro, ¿entiendes? Es decir, eso es la diferencia que añaden a la cosa de la antigua estrategia, que es una cosa activa, ¿no? Eso no nos lleva a no actuar, sino que no estamos aceptando ningún bloque, pero, por ejemplo, en ciertos casos vamos a hacer alianza con el bloque de China, otro. Bueno, eso ellos evidentemente lo plantean como teniendo en cuenta la idea de América Latina. No dicen que tendría que ser la política para América Latina. Bueno, yo creo que nosotros en Europa podríamos aprender mucho de eso, y que realmente una política de no alineamiento activo es lo que tendría que ser también la línea, digamos, respecto a la crisis geopolítica, la línea de los partidos de izquierda. Bueno. Gracias. Vale, si os parece a las dos ahora, os voy a leer las preguntas.